Children of the 7th grade, welcome to the English class. This is your teacher, Jose Noriega, welcoming you, every one of you guys, to the class. This is our 7th week together, but not our 7th activity. Bienvenidos, niños de séptimo de básica, a nuestra séptima semana de actividades. Ojo, digo séptima semana, no es nuestra séptima actividad. Esta es nuestra séptima semana de trabajo. Como pueden darse cuenta en nuestra ficha de propuesta de proyecto, nuestro objetivo hoy día va a ser escribir con corrección. Expresar ideas de manera escrita, de manera correctamente, como debe de ser. Muchas veces expresamos una idea de manera correcta, pero omitimos ciertos detalles que son esenciales para que nuestra ortografía o spelling, como decimos en inglés, sea correcto. Eso vamos a aprender hoy día. Y lo vamos a hacer a través del siguiente tema. Ya dijimos nuestro objetivo, escribir correctamente las ideas. Ahora vamos a nuestro tema, que es punctuation marks, signos de puntuación. Estos son esenciales para la correcta escritura. Pues un signo de puntuación mal usado, tanto en inglés como en español, puede cambiar la idea de lo que estamos diciendo, ¿sí? Así que vamos a ver algunos punctuation marks en nuestra clase de inglés. No se olviden que más luego tendremos una clase virtual en la cual vamos a resolver juntos algunas de las actividades en esta ficha de trabajo. Vamos a conocer nuestros punctuation marks. Aquí vamos a conocer lo que vamos a llamar period. I'm for telling. Period. Tenemos el signo del punto, que en inglés llamaremos period. Por supuesto, lo usamos al final de una oración para concluir con una idea. A esto lo llamaremos period. No es el único símbolo, ¿verdad?, de puntuación. Tenemos también de exclamation mark, que es el segundo, que dice I'm for yelling, ¿verdad? Ahí lo que está diciendo es que yo apoyo que podamos alzar la voz, pero en realidad lo usamos para expresar una exclamación o sorpresa. Por ejemplo, auxilio, help, ayuda. Por lo general, esas expresiones las usamos con el exclamation point, que es este que está aquí, exclamation point, al final. Y en español lo hacemos también al inicio de la oración. En inglés vamos a usar estos exclamation points al final de una oración, más no al inicio. Para elaborar una pregunta, por supuesto, usamos también un mark. En este caso se llama question mark, ¿verdad? Se llama question mark. Ese question mark lo uso en preguntas, ¿verdad? Si una pregunta no es leída como tal, estoy cambiando absolutamente el sentido de lo que estoy diciendo, porque una pregunta no es lo mismo que una afirmación. Entonces necesito, si voy a hacer una pregunta, ubicar el exclamation point at the end of the question. Necesito poner este símbolo de pregunta al final de la oración. En español lo hacemos tanto al inicio como al final. En inglés eso es incorrecto. Los points, como estamos viendo ahora, estos símbolos únicamente van al final de la oración y no al principio, ¿sí? Entonces vamos a conocer un poquito más sobre ellos. Acuérdate, estábamos hablando del period o punto. At the end of a statement, you normally put a period to change or to introduce a new idea. Para cambiar de idea o introducir una nueva idea o pensamiento, necesito hacer una pausa y ubicar un punto. Si quiero expresar una afirmación, por ejemplo, no me gusta el fútbol, o odio la bulla, o me encanta el básquetbol, o odio inglés, o me encanta la computación, me encantan los juegos. Son expresiones que expresan
un sentimiento en aquel momento. Eso se llama exclamation point, que es el símbolo que vamos a poner al final de esa afirmación. Por ejemplo, si pides auxilio, help, necesito poner esa afirmación al lado porque estoy exclamando o pidiendo por ayuda. Y por supuesto, para preguntas necesito un question mark. Recuerda, en inglés solo se lo ubica al final de la oración, una sola vez, y será este que observas aquí. El otro que usamos en español, que es al revés, con el puntito hacia arriba, no existe en idioma inglés. ¿Sí? Ten presente que tú estás aprendiendo otro idioma ahora. Así que tendrás que diferenciar bien español de inglés. Por eso mi recomendación a todos los estudiantes es que nunca traduzcan palabra por palabra. Por eso el profesor de inglés, como se pueden dar cuenta, aquí es un guía. No es un traductor ni un diccionario que les va a decir qué significa palabra por palabra todo lo que está en la ficha. No. Si usted quiere eso, consiga un diccionario y ahí usted traduzca. Pero yo no le recomiendo que usted haga de aprender un idioma un ejercicio de traducción, sino que usted aprenda a separar y a interpretar ideas. Por ejemplo, la idea principal de esta clase es usar los signos de puntuación de un modo correcto. Por supuesto, tenemos un signo también de un punctuation mark que se llama coma. ¿Cómo se llama? Coma, con una sola M. No vaya a poner coma con doble M, que también existe, que eso es otra cosa. Cuando una persona se pone en un estado inconsciente porque está enfermo, entra en estado de coma. Eso también en inglés se dice igual, solo que con doble M. Así que debe tener cuidado cuando use coma, esta de aquí, que es con una sola M. Ella misma dice que usamos la coma para tomarnos un segundo, para hacer una breve pausa entre una idea u otra, o cuando voy a dar una lista y quiero ordenar una lista de objetos, lo separo mediante una coma. Por ejemplo, mi comida favorita es guatita, arroz con menestra, tallarín, encebollado. Ahí he mencionado una lista de cosas que me gustan. Entre cada una de esas debe ir una coma. ¿Sí? Para darme un respiro de una idea a otra. ¿Sí? Entonces, recuerda, ¿no? Cuando hablamos de preguntas, in question marks, in English, question marks come only at the end of a sentence. Ya dijimos eso, ¿no? En inglés, cuando vamos a hacer una pregunta, el símbolo de pregunta, o sea, este que se llama question mark, únicamente va al final de la oración y tiene que ser usado solo en preguntas, no en exclamaciones. ¿Cómo sabemos que una oración es pregunta? Es sencillo, aquí nos dice: Questions normally begin with auxiliary verbs. Comúnmente las preguntas en inglés empiezan con estos verbos auxiliares que están aquí, que son do, does, did, can, will. O también pueden empezar con question words como where, what, how, who, what, why, how much. En clases anteriores ya hemos visto lo que significa cada una de estas palabras, pero son palabras interrogativas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Verdad? Y los verbos auxiliares que acabamos de ver acá arriba, como do, does, did, can o will, que son verbos que en sí no significan nada, pero que son esenciales para que una oración tenga un sentido. Por ejemplo, si una oración empieza con will, es una pregunta en futuro. Si una oración empieza con can, es una pregunta sobre una habilidad que tú tengas. Can you play the guitar? ¿Sabes tocar la guitarra? Can you speak English?
Hablas inglés, ahí estoy hablando de una habilidad. Y en este caso de do y does, estoy hablando de auxiliares para tiempo, presente y futuro. Cuando una oración empiece con cualquiera de estas palabras, eso es una pregunta. Así que al final deberá ir una question mark o question point. ¿Sí? Si ya conocíamos este tema, lo estamos recordando. Si no lo sabías, pues lo estás aprendiendo en este momento. Vamos a hacer esta actividad juntos. Aquí solamente vamos a poner al final de cada oración el question mark que corresponde o el signo de puntuación correspondiente. Algunos lo vamos a hacer durante la clase virtual que haremos más luego, pero a otros los haremos en este momento para los que no puedan conectarse. Veamos la primera. Will you go play with me? Will you go play with me? Escucha cómo yo pronuncio esto de aquí. Y tú dime qué es. ¿Exclamación, pregunta o es una oración normal? Will you go play with me? Will you go play with me? ¿Irías a jugar conmigo? ¿Qué es eso? It's a question. Es una pregunta, ¿verdad? Entonces aquí debe ir al final un signo de pregunta. O sea, un question mark. Porque te estoy preguntando y porque empiezo con un auxiliar de futuro, will. Will you go play with me? ¿Irías a jugar conmigo? Es una pregunta. Veamos la segunda. I like my new toy. I like my new toy. Me gusta mi juguete nuevo. I like my new toy. Escucha mi tono de voz. ¿Suena a pregunta eso? ¿Suena a exclamación o suena a una oración común y corriente? I like my new toy. Me gusta mi nuevo juguete. Es una oración normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va aquí? Aquí va simplemente a period. Aquí va únicamente un punto. O sea, este de aquí. Porque es una oración común y corriente. ¿Verdad? Lo dice mi entonación, lo dice la manera como lo digo. Veamos la tercera. Is there a dog in that truck? Is there a dog in that truck? ¿Hay un perro en ese camión? Is there a dog in that truck? ¿A qué suena la oración que acabo de pronunciar? ¿A exclamación, a una oración normal o a una pregunta? Is there a dog in that truck? It's a question, right? Es una pregunta, por eso debo poner al final una question point. ¿Sí? Hagamos una última. Nos vamos a hacer juntos las seis. Look at that little cat. Las seis. Look at that little cat. Mira ese gatito. Look at that little cat. Mira ese gatito. ¿A qué suena eso? ¿A una pregunta? ¿A una oración normal o a una exclamación? Tal vez me llama la atención lo bonito que es el gato o lo pequeño que es. Es una exclamación, ¿verdad? Entonces aquí al final necesito poner un exclamation point. ¿Cuál era? Vámonos para arriba. Y aquí está la exclamation point. Este de aquí. Que sería o exclamation mark. Look at that little cat. Esa iría al final de la que acabamos de leer. ¿Sí? Solamente vamos a poner los signos de puntuación. Lo mismo vamos a hacer al final de esta última actividad. Vamos a usar estos tres símbolos: period, question mark y exclamation. Period, question mark y exclamation. Si yo digo, what a happy ending, ¿qué final más feliz? ¿A qué te suena? ¿A pregunta, a oración o a exclamación? Si yo digo, qué buena película, ¿qué final tan feliz? ¿Qué es eso? Yo pensaría que es una exclamación porque estoy expresando para mí que fue un final feliz. No estoy preguntando si fue un final feliz, yo lo estoy exclamando. Entonces aquí ubicaremos un exclamation point. ¿Sí? Y eso vas a hacer tú al final de cada una de estas preguntas y oraciones. Esta está sencilla. How are you?
¿Cómo estás? How are you? Sencillo, ¿verdad? Se entiende que te estoy preguntando cómo estás. Eso es una pregunta. ¿Qué signo iría aquí entonces? Es fácil de responder. Si no lo es, te espero en la clase virtual más luego para realizar juntos la ficha de la semana. Thank you very much. Thank you for watching the video. Gracias por ver el video. I'll see you later. Nos vemos después en la clase.